avanzas, Bob. De acuerdo, ¿cuál es la urgencia? Mira, parece una especie de juego extraño. Es un juego para aquellos que buscan la forma de dejar su mundo atrás. ¡Estupendo! ¡Me gusta! ¡Vamos a jugarlo, Judy! ¡Ay, por favor! ¡Hay millones de cosas que podríamos hacer! ¡Solo dime una! Bueno, una. Podríamos caminar por el vecindario y tratar de buscar amigos. No queremos ser los niños nuevos de la ciudad por siempre. ¿Judy? ¡Peter! ¡Ya me voy! ¿Por qué no caminan por el vecindario y tratan de buscar amigos? No querrán ser los niños nuevos de la ciudad por siempre, ¿verdad? Creo que si jugamos, ¿qué tenemos que hacer? Tirar y mover. Simple. Aguarda. Jumanji da un acertijo para ayudar a los jugadores a completar su turno. ¿Qué se supone que significa? ¿A quién le importa? Yo tiro. ¡Magnéticas! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡Peter! ¡Judy! ¡Peter! Claro, como el hielo, pero tienes que pagar el precio. ¡Ay! Esperarás, pero no. ¿Qué sucede? ¿Dónde está? Jumanji. Hoy presentamos el premio. No te muevas, Peter. Tal vez se vaya como los osos. ¡Qué demonios! ¡Fallé otra vez! Señor, gracias por salvarnos. Es un placer. Permítanme presentarme, pequeños. Soy Van Pelt. Síganme, amigos, y no hablen, por favor. ¡Atrevidos ratas asquerosas! ¡Largo! ¡Demonios! Pueden hablar. Díganme quiénes son y por qué estaban aquí en medio de la jungla hablando con ese tonto inútil. Este lugar huele a estiércol de elefante. Peter, no seas grosero. Pero es cierto. Respondan la pregunta. Estos son los datos. Soy Judy, él es mi hermano Peter. Por favor, señor, no olvide que no creo lo que le voy a decir, pero verá, el juego nos trajo hasta aquí. ¿Un juego, niña? Sí, el juego de Jumanji. Peter tiró el dado, le dio un acertijo y de pronto estábamos aquí. ¿Un acertijo, dices? ¡Qué interesante! ¿Cómo era? Algo así. Claro, como el hielo, pero tienes que pagar el precio. No vi ningún acertijo. Dime de qué estás hablando. Es porque estabas muy ocupado tirando en vez de atender las reglas. ¡Ja! Ahora eres la reina que sabe todas las reglas, la ama de todos los juegos así de pronto. Pues no estoy engañándote, señor distraído. Oye, yo no vi que nos salvaras de las bestias salvajes. ¡Estás despedida! De ahora en adelante, el señor Van Pelt será mi hermana.
Peter, esto no está pasando. Estamos imaginándolo, es solo un juego. ¡Jumanji no es un juego! ¡Corre, Luya! ¡Váyase! ¡Luego los alcanzo! ¡Quítate de encima! ¡Váyase! ¡Váyase de aquí! ¡Ya verás! Me llamo Alan. Hablen. ¿Quiénes son ustedes y cómo llegaron aquí? Soy Bonnie. Él es Clyde. Usted mató a Van Pelt. No, probablemente no. Si le digo que Jumanji es un juego, ¿no nos lastimará? ¿Qué? Jumanji es un juego, ¿no? Es el único juego aquí. Vengan, se acabó el descanso. ¡Demonios! Como son nuevos aquí, déjenme hablarles de un par de cosas importantes. Número uno, Van Pelt es un horrible y malvado villano. Y número dos, yo soy un héroe valiente y atrevido. Cuidado con estas plantas. Las que florecen de noche no son tan malas, pero las del día son venenosas. Vamos, y cuida a tu hermano. No necesitas cuidarme, puedes salir fácil de eso. Ah, sí, claro, pues muévete. No se separen de mí y estarán bien, en teoría. Apenas si yo mismo puedo sobrevivir a cada minuto. Ay, oh. ¿Hay algo aquí que no trate de matarte? ¿Saben nadar? Si cruzas todo el puente, te atacan las panteras. Si solo tratas de nadar todo el río, los cocodrilos. A la mitad del puente y por las cascadas es como mejor funciona. Genial. Por favor, no saquen brazos ni piernas de la cesta en ningún momento. ¿A dónde nos lleva? A casa. ¿Así llegaremos a casa? Eso creo. Durante los próximos segundos estaremos a salvo. ¿Alguna pregunta? ¿Clyde? ¿Bonnie? Sí, ¿para qué es el hacha? No preguntes. Eso es el hacha. Vaya, por lo que veo, él debió jugar mucho a Jumanji. Solo una vez, pero bastó para que me quedara aquí. Muy bien, hemos llegado. Fuera de la cueva de Alan. Bueno, no es el Ritz, pero no está tan mal, ¿eh? ¡Está bromeando! ¡Es excelente! ¡Es el mejor fuerte del mundo! ¡Vaya, miren todas estas bellezas! Peter, no seas maleducado.
Disculpe, Alan. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Exactamente. 23 años, 5 meses, 2 semanas, 4 días. Y esos son mis juguetes. Pertenecían a otros chicos que han jugado Jumanji, pero que no lograron sobrevivir. Este es un lugar muy difícil, ustedes lo entienden. ¡Ay! ¿Y no podría resolver su acertijo y terminar su turno? ¿Acertijo? ¿De qué estás hablando, ¿Ves? No soy el único. Estoy hablando de Jumanji. Si tira el dado, le da un acertijo, lo descifra y vuelve a casa. Creo. ¿Terminar el turno te da un acertijo? No sabía que te diera acertijos. Nunca leí las reglas. ¿Significa que pude haberme ido de aquí hace mucho tiempo? Sí, eso supongo. Sí, Alan. ¿No tiene idea de cuál era su acertijo? Alan, ¿qué le pasa? No lo sé. Lo tengo. ¿Cuál era su acertijo? Les ayudaré a resolverlo y volveremos todos juntos. ¿Funcionará? Debemos intentarlo. ¿Cuál era el acertijo? Decía, claro, como el hielo, pero tienes que pagar el precio. ¡Ya sé lo que es! ¡Vengan, vengan! ¡Sabía que era importante! ¡Vengan, vengan conmigo! ¡Lo sabía! Lo encontré hace mucho tiempo, pero no podía llegar hasta allá. Yo sabía que era muy importante. Fue por eso que elegí esta cueva. Quería estar cerca por si encontraba la forma de lograrlo. Claro, como el hielo. Por mi tamaño yo no puedo pasar, pero tú sí podrás hacerlo. ¡Vamos, Clyde! No, no lo hará, Alan. No permitiré que meta a mi hermano por un estrecho agujero. ¡No tengo miedo! ¡Lo tengo! ¡Es una especie de acertijo genial! Dice que si puedo resolverlo, volveremos a casa. ¡Volver a casa! ¡Sí! ¡Eso! Clyde, por favor, resuelve el acertijo pronto, ¿sí? Cuando digo rápido, significa lo más pronto posible. ¿Cómo pudiste vivir aquí 23 años sin saber que había una araña tamaño familiar? Es que jamás había llegado al acertijo. Aparentemente, no parece hasta que tocas el cristal. ¡Ayuda! ¡Date prisa, Clyde! ¡Nos va a comer una araña gigante aquí afuera! ¡Sí! ¡Claro! Y aquí adentro me comerán a mí las pequeñas. ¡No funciona! ¡Volvimos a casa! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Oh, ¡eres mi héroe, Clyde! ¡El hogar! ¡Aspiren el polvo doméstico! ¿Cómo lo recordaba? ¡Y lo que es más! ¡Barritas crujientes llenas de diversión! ¡Barritas crujientes llenas de diversión! ¡Ay, no las había visto desde hace 23 años, 5 meses, 2 semanas y 4 días! ¡Muy bien! ¡Así se hace, Clyde! ¡Sí, señor! ¡Vas a tener mi eterno respeto y admiración y devoción! ¡Tramposo! ¡Peter! ¿Por qué estás volviéndote un mono? ¡Hiciste trampa en el juego! ¿Verdad, Clyde? Pues sí, lo
lo lamento. No, 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 no. Jumanji detesta a los tramposos. Eso sí lo sé, aunque no haya leído las reglas. Debemos volver. ¿Volver? ¡Jamás! ¿Eh? No, no importa. Parece que Jumanji viene para acá. Hola, ¿hay alguien en casa? Soy yo, el oficial Bentley. Vendo boletos para la rifa anual de la policía. Compren uno y ganen un auto. ¡Ay, dolor! ¿Ya me volviste a dar? ¡Oigan, vuelvan! Lástima de vecindario. Vamos, resolvamos el acertijo, pero esta vez sin trampas. Nuestro ático es Jumanji. No. He sabido que poseen un cristal muy valioso, es cierto. ¿Y eso qué? No doy explicaciones a niños. Lo quiero y eso es lo único que debes saber. Ya no lo tenemos. Lo regalamos. Es cierto. Ahora está en manos de la tribu Manji, que son guerreros feroces, sedientos de sangre, que no tienen amigos. Tuvimos que canjearlo por nuestras vidas. Lo vamos a recuperar por el mismo precio. Sus vidas. ¿Cómo te sientes, Peter? Quiero irme a casa. Descuida. Saldremos de esta de algún modo. Espero. Ay, qué asco. Esto apesta. Ahora vienes a decírmelo. Estuve en casa después de 23 años. Y ahora he vuelto a todo esto solo porque Clyde hizo trampa. Oiga, déjelo en paz. Es solo un niño. No sabía. Ya no lo moleste. Bueno, pero tampoco continuaré salvándolos. Ambos serían trofeos en el muro de Van Pelt si no hubiera sido por mí. Y ustedes no saben agradecer nada. Alan, debo decirle algo. En realidad no se llama Clyde, sino Peter. Y yo no soy Bonnie, sino Judy. ¡Oh, genial! Arriesgué todo por salvarlos y me mintieron. ¿Eso les parece gratitud? Oh, al menos me lo dijeron. Supongo que eso ya vale algo. ¡Cállense de una vez! ¿Cómo escapamos? Ni idea, pero más vale que sea rápido porque toda la tribu Manji ha estado siguiéndonos desde que amaneció y ahora rodearon el campamento preparando un ataque. Shh. Si gritas te van a matar. Los Manji detestan a los gritones. ¡Gritar! ¡Esto es increíble! ¡Así se hace, hermanito! ¡Bentley! ¿Qué rayos hacen esos chimpancés en tu auto? Conduciendo, señor. Dice algo así como... Gracias por salvarme de los golpes de ese psicópata. Estoy parafraseando.
Ahí también dice que le des el cristal. Aparentemente les pertenece. Lo haré. No tan rápido, Chim Chim. Si resolvemos el acertijo, saldremos de Jumanji. Pero, Alan, es suyo. Déselo. Suyo, pamplinas. A las tres corramos por nuestra vida. No, Alan. Tiene razón. ¿Qué dice? Nada, algo sobre que la honestidad de Peter es rara y que bla, 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 bla. Tienes que pagar el precio. ¡Qué interesante! ¡Deprisa, quemémoslo! ¿Qué temor? ¡Debemos volver! No podemos. Moriríamos. ¡Alan debe salir! ¡Debemos ayudarlo! Pero ni siquiera sabemos cuál es su acertijo. No sabemos qué hacer para terminar su turno para sacarlo del juego. Solo nos llevaría algunos turnos. Pero podría ser para siempre. ¿Vas a jugar o no? Ay, jugaré. Espera un minuto. Bien, tíralos. Escuela de Branford. Si la distancia total recorrida es de 2X y 3Y, ¿qué fuerza y en qué dirección deberá viajar el objeto para volver a cero? ¿Quién tiene la respuesta? Ay, por favor, que no me pregunte, que no me pregunte. Judy, ¿por qué no lo intentas? En realidad es muy simple. Bien, imagínalo como dos grúas moviendo materiales en una construcción. Bueno, las grúas pueden levantar cosas muy pesadas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿La reina cerebro hizo corto? El procesador central se le averió. Cabo, ya hay demasiados edificios. ¿Qué hay de malo en que haya campos, árboles y cosas? Oye, Judy, ¿me ayudarías con mi tarea de matemáticas? Ay, lo olvidé. ¿Qué olvidaste? Nada. Solo que eres una cabeza hueca, solo eso. Nada importante. ¿Cómo que una cabeza hueca? ¿De qué estás hablando? Las grúas levantan cosas muy pesadas. Era solo un estúpido problema de matemáticas. El álgebra no tiene nada que ver con la vida. Toma esto, Inky. Judy, Peter, ¿cómo les fue hoy? Fue un día sensacional. Me llamaron de la escuela. ¿Llamaron? ¡Ay, eso es ridículo! Diles que no tomaré álgebra, ¿de acuerdo? ¡Vámonos, Peter! ¿Que no tomará álgebra? ¿Qué tendrá que ver con la venta de pasteles? Resolver problemas es un juego. El punto más alto será tu objetivo. ¡Resolver problemas! ¡Justo lo que necesito! Cerca de ti. No. La madre no puede estar lejos de aquí. Hoy presentamos Branford, el juego. ¡Corre! ¡Nos está alcanzando! ¡Judy, cuidado! ¡Tenemos que saltar! ¡Moriremos! Si tomamos vuelo, lo lograremos. ¡A las tres! ¡Tres!
tomamos vuelo, lo lograremos, cabeza hueca. No soy una cabeza hueca. Cierto, la tienes llena de paja. ¡Peter! ¡Judy! ¡Ay, ay! ¡Vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? No tienen a dónde correr ni dónde esconderse. Ay. ¡Vaya suerte! ¡Uno para ti! ¡Ay! ¡Y dos para mí! ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Lárgate de aquí! Estuvimos cerca. Ahora estamos a salvo. Sí, pero no gracias a mí. ¿Qué tiene? Está molesta porque falló un estúpido problema matemático. ¡No es solo un problema matemático! Por desgracia, calculé mal al brincar el abismo. Tal vez sí estoy volviéndome una cabeza hueca. No seas ruda contigo, Judy. Es una falla de cálculo. Eso nos pasa a los mejores. ¡A mí no debe pasarme! ¡Se supone que soy la más lista! Tal vez nosotros solo debemos sentarnos y vernos bonitos, ¿o no, Peter? ¡Basta ya, amigos! ¡No es divertido! ¿Qué sentirían si llegaran a los 13 y supieran que no son tan listos como imaginaron? Bueno, no tiene ningún objeto lamentarse. Si tienes la cabeza hueca, tienes la cabeza hueca. Bueno, ¿y cuál es la clave? Díselo tú, Peter. Tal vez yo lo haga mal. Resolver problemas es un juego. El punto más alto será tu objetivo. ¿El punto más alto? Solo hay un sitio al que puede referirse. ¡Vamos! ¡Vaya! Es el antiguo templo de los Skiwans. ¿Qué les pasó? Según la leyenda, averiguaron cómo salir de Jumanji. ¡Rayos y centellas! ¡Vengan, vamos a ver! Parece que nadie ha venido aquí en un millón de años. ¿Qué es eso? Tal vez los Skiwans olvidaron algo. Supongo que no trajeron ningún insecticida. Que no los toquen. Esas antenas pueden romper lo que sea. Uy, ay, si no me equivoco, la saliva es un ácido mortal. ¿Algo más que debamos saber? Que ustedes son geniales y me alegra conocerlos. ¡Por aquí! Un pasaje secreto. Espero que las cucarachas no conozcan otra entrada. Y yo espero que haya una salida. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Brandford el juego? ¡Somos nosotros! ¡Rayos y centellas! ¡Oye, la clave! Resolver problemas es un juego. ¿Lo captaron? ¡Un juego! Los Kiwans supieron cómo salir de aquí. Tal vez era esto. Brandford da una clave que ayuda a los jugadores a completar su vuelta. ¡Exactamente como Jumanji! Alan, podría ser nuestro boleto de salida. ¡Y de vuelta a Brandford! ¿Juegas? ¡Juego! Yo también. Vamos, ojos de serpiente. El saber es la clave de esta ilusión. La ignorancia no es la solución. ¿Funcionó? Esperen un minuto, no sabemos si... hoy. ¡Ay, es mi casa! ¡Ay, aquí está el muchacho más lindo del mundo! ¿Yo? Todos sabemos que tú eres el más listo. ¿En serio? Es mejor dejar que tu hermano resuelva el problema. ¿Estás de acuerdo? ¿No te parece algo extraña? No más de lo normal cuando se alista para una cita. ¡Ay! ¡Brandford! ¡Hola, hidrante de incendios! ¡Pinky! ¡Te presento a Alan!
¿Pinky? Toma, Inky. Sé buen perro. ¡Vámonos! Muchachos, tengo el presentimiento de que esto no es realmente Branford. ¡Los perros no suben a los árboles! ¡Vamos! Buena idea, Judy. Mala idea, Judy. Un perro mega monstruo no tiene que subir a los árboles. ¡Deprisa, al tejado! ¡Por aquí! Problema resuelto. Lo veo, pero no lo creo. No me gusta este juego. Soy un experto en Jumanji, no en Branford. Si esto es un juego, debemos resolver la clave. El saber es la clave de esta ilusión. La ignorancia no es la solución. Creo que Branford es una ilusión. El saber es la clave. El saber. ¡Escuela! ¡Ey! ¡Bien pensado, Peter! Ay, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Oh, descuida. Sabrás la que sigue. En una de mis ocasionales visitas a la oficina del director... ¿Ocasionales? Vi un gran llavero. ¿Cómo? ¿En el saber es la clave? ¡Sí! ¡No! ¡Al suelo! ¡Mangis! ¿Rocas? ¿Traen dinero para su almuerzo? Necesitamos las llaves para poder salir de aquí. Esperen, creo que quiere decirnos algo. Este llavero pertenece a los espíritus del cielo. Solo lo queremos prestado. ¿Qué dice? Algo así como, si lo quieren, vengan por él. Oye, ¿no crees que mi hermana es una cabeza hueca? Les dije que solo querían devolver las llaves a los espíritus del cielo, pero que si no nos obedecen, dejaremos caer una gran tormenta. Oye, ¿cómo hiciste eso con la lanza? Velocidad, distancia, tiempo, cosas de la vida en la selva. Vamos, solo hay que encontrar la llave para la puerta correcta y saldremos de aquí. Última puerta, última llave, tiene que ser esta. Por una vez me alegraría volver a Jumanji. ¡Persigue! La escuela es la clave. Sí, claro. Debí saber que la escuela no era el sitio adecuado. Ya entiendo por qué nunca aprendí nada. ¿A dónde más va la gente inteligente? No me mires a mí. Me volví una cabeza hueca, ¿recuerdas? Por favor, Judy, antes eras muy lista. ¿Qué no recuerdas cómo eras? Pasaba todo el día en la biblioteca. Era desagradable. ¡La biblioteca! Ay, no entiendo por qué no se me ocurrió a mí. Biblioteca, guácala. Bueno, el saber es la clave de esta ilusión. Ilusión estaría en la I, ¿cierto? Sí, y saber está en la A. ¡Alan, espera! Saber empieza con S. ¿Peter? ¡Judy! ¡Hey, muchachos! ¿Dónde están? Oigan, ¿cómo salgo de aquí? Adivina. Escuchen, los libros van por orden.
5. Alguien siga los títulos de la sección de las A. Simios y su comportamiento antisocial. Debo estar en la S. ¿Pero quién es un simio? Oigan, amigos, hagan lo que hagan. ¡No toquen los libros! ¡Es tarde! ¡Lindo gatito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La anaconda! Oigan, amigos, creo que encontré la sección A. ¡Yo también! ¡Yuki, ¿dónde estás? ¡Aquí voy! ¡Ay! Aquí tampoco es muy seguro. ¡Ten cuidado, Alan! Hey, ¡no se preocupe por mí! ¡He luchado con salamandras más grandes que esta! ¡Cielos! ¡Esto es emocionante! ¿Creí que las bibliotecas eran solo para supercerebros? Un momento. ¡Esto es un cocodrilo! ¿Por qué las personas no ponen los libros en su lugar? ¡Oficial Bentley! ¡Gracias al cielo que está con nosotros! Soy el señor Van Bentley para ustedes. ¡Pero, oficial Bentley! No es el oficial Bentley. Quiero ver sus credenciales, gentuza. Bueno, la verdad... debo haberlo olvidado. ¡Silencio! Están en una biblioteca. ¡Ay! ¡Grandes felinos! ¡Maldición! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay, error de nuevo! ¿Qué significa esa estúpida clave? No tiene sentido. Dos claves diferentes, dos juegos distintos. Jamás saldremos de aquí. A menos que... tal vez no sean dos claves. Tal vez son dos partes de la misma clave. El saber es la clave de esta ilusión. La ignorancia no es la solución. Resolver problemas es un juego. El punto más alto será su objetivo. Branford es el juego y el punto más alto en Branford es... ¡el observatorio! Vamos un poco más adelante. ¿Y si encontramos un juego de Jumanji adentro? Yo no voy a jugar. ¿Ecuaciones? ¡Ay, qué mala suerte! Oigan, ese se parece a mí. Es como cuando nos salvaste columpiándote sobre el cañón. Pero, ¿qué significan esas ecuaciones? No tengo idea. Verá. El examen empieza ahora. Y no tengo que decirles cuánto depende de ustedes aprobar el grado. ¡Ay! El mundo está lleno de fuerzas opuestas. Sube, baja, brinca, cae, bien, mal. Una falta y todo falla. Déjenos ir, señor. Llámese como se llame. Tus vanas amenazas no funcionan conmigo, señor Parrish. Por si no lo ha notado, ya no se encuentra en Jumanji ahora. No puede correr y brincar y salir de este juego. Branford requiere poder cerebral. Mencioné que tomaría el tiempo de este examen. Si un objeto lanzado en un ángulo de 30 grados despeja un obstáculo de 30 centímetros de alto, ¿en qué ángulo debe ser tirado un objeto para despejar a otro de 2 metros de altura?
Yo jamás fui a la escuela. Y yo no sé ni siquiera las tablas de multiplicar. ¡No me miren a mí! Yo me he vuelto una cabeza hueca. Veo que aparentemente hemos descuidado nuestros estudios. Así que morirán. Judy, creo que está hablando de mí, de Inky. Si hubiera lanzado ese hueso 10 veces más alto... Ya acabó el tiempo. Siguiente pregunta. Un objeto viaja horizontalmente a 2 metros por segundo. Un segundo objeto cae verticalmente con una aceleración de 10 metros por segundo. Así que díganme, ¿en qué punto los objetos se intersectan? ¿Ah? ¡Ese soy yo lanzando el llavero! ¡Oigan! ¡Hemos hecho matemáticas y no lo sabíamos! ¡Ay, bueno! ¡Ese es un gran consuelo! ¿Pero qué tiene que ver con este predicamento? Digo, atarnos y querer que las pirañas me coman. ¡Lo siento! ¡Tenemos que seguir! ¡No lo entiendes, Judy! ¡Este es un problema de matemáticas! ¿Ah? ¡Yo sé la respuesta! ¡Imposible! ¡En la máquina! ¡Mira! ¡Eso que ves ahí es igual que las dos grúas! ¿Grúas? Marca la distancia recorrida como X y Y. ¿Qué fuerza y en qué dirección lleva el objeto de vuelta a cero? ¡Lo tengo! Si suelto este peso... ¡Cuidado! ¡No, Judy! ¿Qué? No entiendo. Nadie ha pasado mi examen jamás. ¡Lo hiciste, Judy! ¡La reina cerebro ha vuelto! ¡Sí! ¡Y está con nosotros! ¡No es posible! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No hay nada como el hogar! ¡Regresamos a casa! ¡Eso creo! ¡Resolvimos el problema! ¡Tú resolviste el problema! ¿Ya acabaron su tarea? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes dos, jovencitos? Parece que nunca habían visto a una mujer prepararse para una cita importante. Piensa bien, muchacho. Juega a mi manera y todos serán felices. Tú eres feliz, el señor Borache es feliz, yo soy feliz... ¿Quieres hacerme feliz, verdad, muchacho? ¡Peter! Y quiero que ¿qué sepas estás viendo? Que para estoy viendo una película. ¡Crueldad! ¡Peter, no debes ver películas de clasificación C! ¡Nos meteremos en problemas! Además, esa es para tontos. ¡No es para tontos! ¡Ser criminal es genial! Sí, claro. Robar a las personas, salir herido o ir a la cárcel es algo genial. Ay, mejor ven, vamos. Juguemos Jumanji. Quiero ver en qué termina. No, lo siento. ¡Oye, dame eso! ¡Judy, te lo advierto! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hoy presentamos El Intruso. Pues esa es una larga historia. ¡Corre! ¡Llama a la policía! ¿A la policía? Eso no es muy necesario, pequeñines. ¿Por qué no tenemos una plática amistosa solamente nosotros tres? La tía Nora llegará a casa en un momento. Eso sí sería una desgracia, pequeñines. ¡Peter, ya! ¡Es tu turno! Tu vista es borrosa y tu moral engañosa. Hasta que roben al ladrón y casen al cazador. ¡Oye, niños, a dónde van! ¡Ay, gracias, hermanito! Fue un placer. ¿Quién era ese sujeto? No creí que la realidad me diera más miedo que Jumanji. ¿Jumanji? ¡Corre! Deténganse, niños. Quiero hacerles ver que cometen un grave error. ¡Judy! Van Pelt. Peter,
salvaste mi vida. Ah, ¿para qué es este mundo si no para ayudarnos? ¿Quién eres? ¿Qué hacías en nuestra casa? Puedes llamarme Jack. ¿Qué es este lugar? Pues, esto es algo complicado. Mira, estamos en Jumanji y estamos atrapados hasta que descubramos el acertijo. ¿Acertijo? Es un juego. ¿Un juego? Ah, sí, eso es interesante. Pero temo que no muy agradable. Creo que lo mejor es ir a investigar qué hay. Seguro no les importará si los ato unos minutos. ¿Atarnos? ¿Está loco? No es que desconfíe, pero no puedo correr riesgos. Espero que me comprendan. Usted es el que no comprende. Este lugar es un lugar peligroso. Y es... No tan peligroso como yo. Él salvó tu vida. Entró a nuestra casa. ¿Viste la película Persecución Mortal? Los policías iban tras un hombre inocente y este tuvo que correr. Esto no es una película. Y quien quiera que sea él no es inocente. Ay, si te pudiera alcanzar. Ay, ya puedo deshacer tu nudo. ¿No? ¡Largo! Debo admitir que nunca fui atacado por ardillas. ¿Qué están haciendo? Nada. Ah, mi hermana tiene que ir al baño. Sí, estoy malita. Ah, muy bien. Vete de aquí ahora, nos veremos en la colina. De privacidad, por favor. Oh, muy bien. Pero si intentas hacer alguna tontería, recuerda que tengo a tu hermano justo donde lo quiero. Mala idea. Ese niño tonto. Hey, ¿en dónde están? ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Vengan, por favor! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! Ah, ¡pudiste haber huido! ¡Eres un buen niño! Mira, sé lo que piensas de mí, pero nosotros tenemos un lema. Salvaste la vida de alguien y eso significa algo. Te debo una. Es un lazo que nunca podrá romperse. ¿Un lazo? Sí, un lazo. Mira. Peter. Peter. Pete. Creo que es hora que nos sinceremos los dos. Tengo un problema. Lo sabía. ¿Qué hiciste? Eso no importa. El caso es que querías avisar a la policía. Eso está bien. Pero eso sería muy duro para mí y es todo. Creo que la policía es lo último que debe preocuparte aquí. Sí, pues lo que debo hacer es salir de aquí. Pues, si quieres salir, lo que haremos es encontrar a mi amigo Alan. ¿Alan? Despreocúpate, no está lejos. ¿Crees que en realidad es un criminal? Entró a nuestra casa y nos ató. ¿Es un criminal? ¡Oh, hay que salvar a Peter! Sí, Alan. Oh, mis pies me están matando. Este lugar es de Van Pelt, el cazador, y caza de todo. ¡Vamos! ¿Aquí no conocen los puentes colgantes? Para cruzar, tienes que saltar. ¿Por qué no vas primero? ¡Claro! Pensándolo bien, yo iré primero. Además, a ti te debo mi vida. Gracias, te recomiendo que te relajes. ¡Ay! ¡Ay! ¡No mires hacia abajo! ¡No te desesperes! ¡Ya voy! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Ay!
esta vez estás solo, niño tonto. ¡Ay! Oye, ¿qué pasó con el lazo? Ah, sí, el lazo. Pero creo que debí explicarte de la subsección C, párrafo 2, inciso 3. ¡Ay! Ah, me doy cuenta que no es el momento para hablar de esto. Pues, lo vas a lamentar. Porque yo te iba a decir dónde están las esmeraldas. ¿Esmeraldas? Sí, el cazador Van Pelt. Ya dije que es billonario, ¿verdad? ¿Billonario? ¡Ay, olvídalo! ¿A quién le importan esas piedras preciosas? ¿Sabes? A veces el lazo es tan poderoso que debes olvidarte de los tecnicismos. Creo que debes encontrar a este amigo tuyo, el buen Van Pelt, y verlo de las preciosas esmeraldas. No es mi amigo, y además hay que encontrar a Alan. Pete, somos socios. Tú conoces este lugar y Van Pelt nos abrirá el panorama. ¿El panorama? Claro. Tenemos la oportunidad de ser ricos y sería una pena si la dejamos pasar. ¿Ah, sí? ¿Sabes algo, Jack? Tal vez tienes razón. Ay, el polvo de la selva te puede volver alérgico. ¿Es de Peter? ¡Ah! ¡Qué inteligente! Peter no es alérgico a la selva. Entonces lo dejó como una pista para mostrarnos por dónde fue. ¡Qué inteligente! Pues por ahí llegas con Van Pelt. Quizá Peter ideó llevar al criminal con el cazador. Le tendió una trampa. ¿Una trampa? Tiene sentido. Pero ¿quién quedará atrapado? Muy bien. Este es el plan. Tú, entrarás por la ventana del sótano y luego te subes, pero debes ser muy cauteloso. Las esmeraldas están, en el escritorio. No hay problema. ¿Y exactamente tú qué harás mientras yo arriesgo el pellejo, socio? ¿Yo? Pues, montaré guardia. Un plan perfecto, excepto por una cosa. Tú entrarás por las joyas y yo seré quien monte la guardia. ¡Pero solo soy un niño! Exacto. Para este robo, ser pequeño es mejor. Así que adelante. Trata de atraparme, Jack, amigo. ¿Peter? Ay. Temíamos que el ladrón te lastimara. Mi nombre es Jack. Que a tiempo llegaron. Hola, Judy. ¿No es cierto? No debiste huir. ¿Sabes por qué? Porque me quedé muy preocupado. Sí, claro. Y tú debes ser Alan, el hombre del que tanto he oído hablar. Así es. Traté de salvarlo. En serio, lo juro. Tú eres un criminal. No fui yo, cariño. Fueron esos... esas cosas. Tenías razón. Este lugar es muy peligroso. Sé que debo disculparme, pero eso no va con mi personalidad. Oh, no, Alan. Ánimo, Peter. Sé cómo te sientes, pero debemos seguir con el plan. No hay esmeraldas, yo... Debe haber esmeraldas, Pete. Cientos de ellas. Ah.
Tengo que encontrar algo. Jack no está bromeando. Ah, el último Oryx. Me hubiera gustado haber conocido a Blaine. Me encantan los jóvenes que extinguen a los animales. Huele feo. Creo que mejor voy al baño. Espero que no sea listo y descubra que las esmeraldas valen más que una hermana. Quizá no soy solo una hermana. Ah, esto hay que ver. Primero desata a Judy. Hay mucho más tiempo para eso. Dame la caja. Pues, lo siento, este es mi juego. ¡Peter, corre! ¡Ah, muy bien! ¡Hazlo a tu modo! ¡Pete! ¡Espero que estés viendo! Odio que esto suene a película, pero esto va a dolerte mucho más de lo que me duele a mí. ¡Ay! ¡Aguarda! ¡Ah, me gusta el hombre! El niño que es razonable. ¡Peter! ¡Corre! ¡Al lago de cristal! ¡Oh! ¡Eso duele! ¿Qué eran esas cosas, Alan? Emitían un horrible sonido. ¡Tortugas! ¡Ah! ¡Oh, gigantes mordedoras! ¡Ay! Pensé que me ahogaría, pero fui arrastrado por la corriente. Luego llegué a una cascada y... ¡Oh! Me golpeé contra un montón de rocas. Por suerte llegué a una playa. Ahí fue donde... ¡Oh! ¡Me atacaron los cuervos! ¡Oh! Peter, ¿qué tienes ahí? Solo falta que sean esmeraldas. ¡Rayos y centellas! Dice... Cuerno Yurocero. ¿Yurocero? ¿Qué es eso? No sé. El Yurocero está extinto. Yo mismo acabé con él, amigos, antes de que llegaran aquí. Por desgracia, era muy voluminoso para traerlo a casa. Así que conservé el cuerno como trofeo. Ahora, tal vez puedan entender por qué tengo un entrañable apego sentimental a él. Por lo que odio... ¡Que lo hayan robado! ¿Qué es eso? Creo que es un grosero. ¡A correr! ¡Ay! Oye, miren quién es. Tienen que ayudarme. Este lugar es... ¿Peligroso? ¿Aterrador? Solo sáquenme de aquí. Haré lo que quieran. Por favor, por favor. Sabemos que no tiene oportunidad de salir por sí mismo. Ojalá no te importe estar atado, Jack. No es que no confiemos en ti. Es que no podemos correr ningún riesgo. Ha sido un largo día. Vayamos a mi casa. Ay, dormir. Buena idea. Creo que debemos escalar esta cosa. ¿Ves esa raíz que parece un pulpo? Solo te sujetas de ella y te impulsas fuerte hacia arriba. ¡Ja! ¡Pan comido! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Hermanito, ¿estás bien? Sí, me resbalé. Voy a mostrarles cómo se hace. ¡Oye! Esto es para ustedes y esto es para mí. ¡Traidor! ¿Cómo pudiste? Oye, son solo 2 millones de dólares en esmeraldas, ¿entiendes? Tomaremos la ruta opcional. ¿Escaleras? ¿Esta es la ruta opcional? Sí, no es divertida. Para un animal extinto se ve muy saludable. ¡Ah, la clave! Tu vista se ve borrosa, tu moral engañosa, hasta que roben al ladrón y casen al cazador. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, niños! ¿Dónde está Lisa? ¡Esmeraldas! ¡Ahora! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Auxilio! ¡Dianora! Hola, chicos. Noté que uno de sus cristales está roto y sucede que hay un ladrón suelto y estamos... Aquí estoy. Oficial, lléveme, por favor. No lo creo. ¿Va a llevarme a la cárcel, señor oficial? Creo que esa es una conclusión justa. Ay, gracias a Dios. Judy, Jumanji lo hizo otra vez. No. ¿Cuál de estos me hará más inteligente, exitosa y soltera? ¡Qué bien! Tendremos la casa para nosotros solos. Podremos comer galones de helado, jugar soccer en las camas, hablar por teléfono por horas, ver a Leonardo DiCaprio en video. Y recuerden lo que les dije. Aléjense del refrigerador, no se acuesten tarde y lo más importante, obedezcan a la niñera. ¿La niñera? Hola, ardilla. Dianora, solo es mayor que yo por un par de años. Un par de años adolescentes es como 14 años adultos. Se quedarán con Sally. Los números de emergencia están en el refrigerador, no tardaré. Deseame suerte. Pronto en cartelera. ¡Genial! ¡Asesinato máximo! Sueñas, enano. Asesinato máximo la verás cuando tengas edad suficiente. Escuchen, voy a ver la televisión, a hacer unas llamadas y a vaciar el refrigerador. Ustedes dos vayan a dormir. Pero solo son las 7. Sally tiene razón. Los niños en desarrollo necesitan descansar. Buenas noches. Que descansen. ¡Dejaste que nos tratara como bebitos! ¿Qué importa? Conozco un lugar donde podemos hacer lo que sea. ¿Jugamos? Cuando la seda se rompa y la esclavitud termine, debes renunciar a lo que no puedes defender. ¡Ah! Está muy callado. Muy callado. Hoy presentamos una vieja historia. ¡Peter! ¡Tenemos que salir de este remolino! ¡No veo una forma de salir! Un segundo más y habría necesitado aletas. Peter, ¿a dónde vas? Creí que tú te movías. Creo que debo estar en una clase de remolino. ¡Sujeta mi mano! ¡Oh! ¡Ay, eso no funcionó como se suponía! ¡Oh! ¡La dama! ¡Ay, qué feos! Estos hicieron una dieta rigurosa. ¡Alan!
solo es un poco de baba de oruga. Alan, ¿qué es esto? Moras heladas. Sí, todas las cosas vivas en Jumanji tienen antojo de estos bebés. No. ¿Todas las cosas? ¿Como grandes y feas orugas babosas? Debo deshacerme de ellas. ¡Oye, el acertijo! Cuando la seda se rompa y la esclavitud termine, debes renunciar a lo que no puedes defender. Te sacamos del capullo y tú renunciaste a las moras heladas. ¿Ya se van? ¡Pero apenas llegaron! Lo siento, Alan. ¡La próxima nos quedamos más tiempo! ¡Oye, Shepard! ¿Qué crees? Es hora del almuerzo y tú vas a invitar. ¡No! ¡Tras él! ¡Vas a salir de tus días, Shepard! Y cuando lo hagas, serás carne fresca. ¿Así que aún necesitas una niñera? ¿Sally te arropó y te contó un cuento? ¿También te dejó la luz encendida? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Qué bien, Peter! ¡Muy bien, tonto! ¡Abre! Tal vez ustedes deban comprar mi almuerzo. ¿Pero qué había...? ¡Oh, no! ¿Qué hacemos, maestra? En este momento tenemos que revisar todos los salones. ¡Ah! ¿Judy? ¿Peter? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Fue Jumanji! Debemos regresar allá. ¿Cuál es la prisa? En realidad somos adultos. Sí, por crecimiento acelerado. Bueno, tengo edad para decidir por mí mismo y la verdad quiero divertirme. Hermanito. Ser adulto es como tener un pase para liberarte de la escuela. ¡Soy libre! Peter, aguarda. Hermanito, ¿dónde estás? ¿Y quién está sentado? Nuestro bebé de 110 mil dólares. Ese novedoso y elegante traje industrial no es apropiado para ricos. ¿Tengo o no tengo razón? ¡No! Quiero decir, no, yo... Es que mi tía Nora es muy rica y ella me prometió un auto para mi cumpleaños número 19, el cual es el día de hoy. Bueno, chico cumpleañero, enciéndelo. ¡Oh, este auto es tuyo! ¿Listo para una prueba de manejo? ¡Súper duper! Quiero decir, claro, señor. Muy bien. Solo necesito licencia de conducir y un depósito de 50,000 con tarjeta de crédito. Creo que esto es tuyo. No, no lo es. Lo es ahora. Un regalo. Disculpe, pero hay mucha gente esperando. Oye, ¿por qué no entras? Tengo que encontrar a mi hermanito. Qué mal. Aguarda, ¿cuál es tu nombre? Judy Shepard. ¿Cuál es el tuyo? Está en el libro. Poemas selectos por Justin Calloway. Si yo fuera Peter, ¿a dónde iría? Asesinato máximo. Lo sabía. Muy bien, Peter. Se terminó la función. Vámonos. Te equivocas, Judy. La función apenas empezó. Peter, eres más viejo. También tú. Yo solo quería crecer. No quería ser viejo. ¡Alto ahí! ¿Qué saben ustedes de la desaparición de Peter y Judy Schiffer? Esto no será nada fácil de explicar. ¡Un poco más de orden!
¡Por favor, no más cosas! ¡Por calma! ¡Calma, señores! Algo me dice que no iremos por la puerta de enfrente. Creí que nunca llegaríamos. ¡Peter! ¡Judy! ¿Están allá arriba? ¡Arroja los dados! La juventud seguirá y la vejez irá. Dos piernas fallarán, pero tres lo lograrán. ¡Oh! ¡Oh! Vaya, podría jurar que escuché a alguien aquí arriba. ¡Alan! ¡Alan! ¡Despierta! Oh, ¿quiénes son? Nosotros, Peter y Judy. Creo que dormí mucho. No, Alan, estás bien. Pero ustedes crecieron, ¿qué pasó? No lo sabemos, pero dedujimos que tiene que ver con Jumanji. Díganme lo que hicieron la última vez que vinieron. Bien, quedamos atrapados en un remolino de tierra y nos lanzó a un extraño remolino que tenía esqueletos. Oh, no, suena como la piscina de la edad. Se rumora que es lo inverso de la fuente de la juventud. Una vez que nadas en ella, envejecerás más y más hasta... ¿Hasta qué? Hasta... No quiero ni pensarlo. ¿Qué vamos a hacer? Jumanji Khan. ¿Jumanji Khan? En las legendarias ruinas está la Copa Dorada. Quien llene la copa y tome de ella, se supone que recupera su juventud. ¡Suena como un plan andando! Hay un pequeño problema. Nadie sabe dónde está Jumanji Khan. Ese es un problema grande. Bueno, si quieres encontrar algo en Jumanji, solo hay que ver a una persona. ¡Oh! ¿Clientes nuevos? ¿Mis favoritos? Sí, señor. Nosotros ya somos clientes viejos. Y buscamos la copa dorada de Jumanji Khan, Slick. ¿Dijiste Jumanji Khan? Oh, vaya, vaya, vaya. Son ustedes unos clientes con suerte. Sucede que recientemente adquirí el artículo perfecto para ayudarlos en esta búsqueda. Es esta brújula y está garantizada 100% de que es la única que encontrará la copa dorada. Su aguja siempre apunta hacia Jumanji Khan. Ahora, si ustedes quieren esto, ¿qué me dan a cambio? ¿Qué le damos? ¿Qué te parece si te quedas con estas lindas llaves? Son de plata. Oh, encantador. Plata por plata, brillo por brillo, hecho por hecho. ¿Seguro que este es el camino? ¡Suenen las trompetas y suelten a los perros! ¡Ay, no! Eso suena como... ¡Ashton Phillips, el gran explorador del mundo, ha llegado! Es lo que yo temía. ¿Temía? ¡Ashton Phillips no conoce el significado de la palabra temor! ¿Conocerá el significado de la palabra desaparecer? La última vez que a usted lo vimos, se lo estaba tragando un gran palacio. Bueno, no puedes mantener quieto a un aventurero. Ahora estoy en una nueva misión. La búsqueda de la copa dorada de Jumanji Khan. Y creo que tienen algo que es mío. ¡Oiga! ¡Eso es nuestro! ¡Ni pensarlo! El vendedor Slick me la robó cuando compraba. Ahora que la tengo de nuevo, sigo mi camino. Aguarde. Podemos ayudar a encontrar la copa. Ashton Phillips no comparte la gloria. En este caso, hará una excepción. Lo que Alan quiere decir es que queremos ser privilegiados en asistir al gran... Ashton Phillips. ¿Cómo podría negarme a mi adorado público? Serán mis ayudantes. Tomen su bolsa y no aflojen el paso. ¿Este es el camino? Por supuesto. Haremos menos tiempo cuando tiremos el equipaje que viene atrás. No son equipaje, son mis amigos. Solo llévenme a Jumanji Khan. Yo me encargo de ellos. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cómo nos vemos? Como mis abuelos. Toma. Usa esto. Y me preocupaba envejecer en Jumanji. Hay algo en este lugar.
¡Tonterías! La brújula apunta a todo vapor al frente. ¿Vapor? Eso es, geysers. ¿Gacelas? ¿Dónde viste gacelas? ¡Geysers! ¡Te dejan como papa al horno! Bueno, cuando estuve en una situación similar en las flatulentas fisuras de Shuna, yo... Al parecer tienen un patrón de erupción. Si tomamos el tiempo, podemos correr entre ellos. Iré primero. ¡Alto ahí, cabeza hueca! ¡Arthur Phillips está a cargo de esta expedición! Bueno, vaya primero. Ashton Phillips es muy valioso para desperdiciar su humanidad. ¡Pueden lograrlo! ¡Solo sigan mi camino! No estén nerviosos. Ashton Phillips está aquí. Eso no me hace sentir mejor. ¿Qué es esto? ¡Sálvense los exploradores! No sé, hermanita. Creo que ya necesito anteojos. Tenemos que hacer algo. Lo hice. Me salvé a mí mismo. Algo más, cabeza hueca. ¡Tenemos que movernos de aquí! Alan, no creo que lo logremos. Hay muchos de ellos. No por donde vamos. ¡Todos a bordo de la aerolínea Jumanji! No estoy segura de esto. Ya estoy viejo para esto. Un héroe real. Bueno, yo... No tú, mi sombrero. Ashton Phillips es tan legendario que hasta su sombrero salve el día. Ashton Phillips lo ha hecho de nuevo. Jumanji-kan. Vamos, chicos. No falta mucho. Esa columna se está moviendo. Obviamente ya estás algo senil. Pero ¿para qué llorar por la cordura cuando el destino está tan cerca? ¡Ayúdenme! ¡Ashton, necesitamos tu ayuda! ¡Ven! También yo estoy cansado de trabajar en esta expedición. Diviértanse. Señor famoso explorador del mundo, ¿dónde está la copa dorada? No lo entiendo. La brújula está apuntando en esta dirección. Mis amigos no rejuvenecen. ¿Dónde está? Debería estar aquí. Tal vez esté aquí. ¿Dónde? El templo ha estado enterrado en la arena por años. Eso es, lo hice de nuevo. ¿Qué harían sin mí? Arena de Jumanji. Puede llevarnos meses encontrar el lugar de la copa. Por fortuna, tengo tiempo. ¡Nosotros no! ¡Bien hecho, Peter! ¡Yo estaba a punto de hacer eso! ¡Yo solito y mi alma hemos encontrado la copa dorada de Jumanji-kan! Lo intentaré. ¡Está en mi toque! ¡Rápido, tire ese pilar! ¡Los haremos como puente! ¡Láncenme la copa primero! ¡No confíes en él, Judy! ¿Tenemos opción? ¡Brindo por mí! ¡Empuje el pilar! ¡Lo siento, me voy! ¡Phillips, es un traidor!
Por lo menos sabemos que la copa sí funciona. Demasiado bien. Bebe, Judy. Hermanito, soy joven. Ahora es mi turno. ¡Ya eres normal, Peter! ¡Es grandioso ser niño de nuevo! Oigan, el acertijo. La juventud seguirá y la vejez guiará. Dos piernas fallarán, pero tres lo lograrán. Mi bastón ayudó a encontrar la copa. ¡Adiós, Alan! ¡Eres el mejor! ¡Adiós, chicos! ¡No tengan prisa por ser adultos! ¡Dame esa copa! ¡Dámela, dámela! ¡Ashton Phillips la quiere! Y te creía insoportable como adulto. Hola, estoy buscando a Judy Shepard. Ay, ella... ya no vive aquí. Qué raro. Pero quién sabe, en 5 o 6 años puede ser que vuelvas a verla. ¿Eso crees? Cuenta con ello.